a donde me diga voy. Ale, despídenos. ¿Qué nos quieres decir? Que se animen a tomar unos talleres contigo, que es para todas las mentalidades. Para los que somos escépticos, para los que no lo son, para los que trabajan. ¿Te cuando veniste aquí tú estabas así como con escepticismo? No, por nada. No. A mí me recomendaron, o sea, las referencias que tengo tuyas son muy buenas. Pero hay algo que yo me llevo y que te agradezco profundamente. Uh-huh. Es un taller totalmente con bases académicas, totalmente con bases científicas, muy estructurado en tu bibliografía. Eres una experta dando clases, sabes manejar muy bien los grupos. Entonces, no es un taller donde dices, vamos a aprender a hacer hipnosis y ya, vamos a ponernos. O sea, sin ninguna estructura, sin ningún orden. Aquí hay un orden, hay una planeación, hay un objetivo didáctico, hay objetivos generales, particulares, se llevan los tiempos, se guarda una estructura. Y eso es bueno para todos porque le da contención al curso, a tu taller. Es muy profesional. No son talleres... porque domino un área y la doy y pues ahí va saliendo como vaya saliendo. Eso no se vale. Otro concepto que nos transmites y que te lo agradezco es entendamos que son temas medio escabrosos a veces, medio no bien, y entendamos que tenemos que darle profesionalismo a esto, y de nosotros depende que se vuelva esto muy profesional en nuestra parte que nos toca. Ese transmitirnos ese profesionalismo y ese respeto desde los recursos del paciente es algo muy importante, desde dos sentidos, como pacientes y cuando nos toca estar como terapeutas. Y eso hay que entenderlo. O sea, el terapeuta que deja de ser paciente, ya se lo llevó. Sí, no. Ya se lo llevó. Bueno, también tenemos que trabajar nosotros en sus clientes. Pero totalmente. Y esa parte se transmite, tu autenticidad la transmites, Eri. Y te lo agradezco con el alma. ¿Qué compromiso? 25, 26, 27, México. Totalmente, porque esto, mira, esto es de práctica, no es de intenciones, es de acciones concretas. Si lo dejamos en, ay, muchas gracias, qué linda, y concretando. ¿Cómo es que te enteras del curso? ¿Qué te dicen? ¿Por qué te nace la intención, la idea? Bueno, lo que pasa es que para empezar, la porque hipnosis... Porque tú eres ingeniero civil. Sí, pero yo estudié psicoterapia corporal. Eso te abre un poco el... Lo que pasa es que desde siempre, desde toda mi vida, me ha interesado el desarrollo humano. Me he encontrado de todo tipo en ese andar. Agradezco mucho a la gente que ha estado en mi camino, a los jesuitas, que me han ayudado muchísimo con temas, con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Creo que son todas herramientas que se va topando uno en el camino para aplicarlo en su momento, cuando estamos muy deprimidos nosotros mismos, cuando vienen los reveses en la vida, y hay que sacar recursos de donde podamos y como podamos. Exacto. ¿Sí? Entonces me entero porque a mí me interesa hacer la maestría en sistémico, lo que tú hiciste en el Instituto de Monterrey, me interesa aprender lo de hipnosis ericksoniana, y bueno, creo que empecé con la mejor. Ah, muchas gracias, qué bueno que dices eso. De verdad que te agradezco. Chicos, de verdad hicimos un buen equipo el día de hoy. Porque una cosa es entrenar grupos. Yo tengo haciéndolo eso años de mi vida. Bueno, Blanquita cuenta, ¿no? Nuestras historias. ¿Ya cuántos años tendrá de eso? Como 6, 5, 5, no, más. Seis. ¿Más? Sí. Sí, como 7 entonces, ¿no? Pues no sé, me imagino. Como unos 7 años. No, bueno, no, la verdad. Pero bueno, más o menos, sí, para que digas el nombre. Pero sí, Eri, como maestra, yo me acuerdo cuando la primera materia que tú me diste a mí fue psicología de la sexualidad. Entonces, hijo, yo iba, bueno, con los tabús de toda la vida, ¿verdad? Y vamos a ver psicología de sexualidad. Madre mía, ¿cómo nos daban esa? No, hombre, Eri llegó de la manera más desafanada y nos hablaba de los temas y todo. Y de repente creo que veía las caras de los alumnos, ¿no? O sea, que aunque éramos personas, la mayor parte, pues ya personas que trabajaban, ya adultos, ya, se supone que más serios y más maduros, que se supone que, no, más de uno se apanicaba un poco, ¿no? Les entraban ahí los tabúes, los miedos, los traumas y demás, ¿no? Entonces sí, pero manejaba el tema de la sexualidad como cualquier otro tema, como después también medio psicología, del mexicano, que era otro tema, y con la misma naturalidad. Entonces, eso es lo que te hace ver todos los temas
bien, o sea, normal, no tiene nada de extraordinario, de diferente o de penoso o de lo que sea, ¿no? Pero lo importante cuando nosotros damos capacitación es armar equipos. Porque una cosa es trabajar con un grupo, ¿sí me explico? Un grupo se sienta, escucha, aprende, se va, todo el mundo, adiós, bye, bye. Y a lo mejor te tienes el nexo con dos, tres gentes ahí que de repente se escriben o se mandan mensajitos y eso es todo. Cuando nosotros hacemos un equipo, entonces sí podemos trabajar en coordinación, podemos trabajar con asesoría, con compañía, sentarnos y platicar de lo que está sucediendo, pedir ayuda, aportar cosas. Eso hace un equipo, que es diferente que tener un grupo. Grupos puedes tener muchos, equipos muy pocos. Y estos talleres, mi intención principal es hacer equipos de trabajo, ¿no? Donde la gente se vaya integrando y donde unos vayamos aprendiendo de otros y otros sigamos aportando. Y eso enriquece padre, ¿no? Ay, estoy muy contenta. Sí, estamos muy contentos.